Hola, bienvenidos, estamos de regreso y ahora tenemos el gusto de escuchar, vamos a tener el gusto de escuchar a nuestra estudiante Luz Marina Forero con el avance de su investigación que hasta ahora ha titulado o que se relaciona con las variables de éxito en educación matemática para promover una reducción en la brecha de aprendizaje de las matemáticas en el contexto colombiano. Adelante, Luz, te escuchamos. Hola, buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de mostrar los avances. De antemano agradeciendo al doctor Alejandro por su asesoría y su compañía. Bueno, sé que el título es un poco grande y que dice bastante de lo que se trata el trabajo. Son las variables de éxito en educación matemática del Colegio Los Nogales, que pueden ser adaptadas e incluidas en escuelas con diversos contextos socioeconómicos para promover una reducción en la brecha del aprendizaje de las matemáticas en el contexto colombiano. Entonces, ¿de dónde sale esta idea? Cuando hablamos de las pruebas PISA, que es una, como todos sabemos, una evaluación que se hace en estudiantes de alrededor de 15 años de edad, vemos cómo Latinoamérica está bastante por debajo de los puntajes que se pueden adquirir en países como Singapur, que pueden mostrar los estudiantes en países como Singapur. Y además, casi todos los puntajes en Latinoamérica están por debajo del promedio de todos los países asociados a la OCDE. Promedio para el año 2015 de esta organización es de 490 puntos. Países como Brasil, Chile, México, Colombia tienen, bueno, Chile tiene un puntaje de 423 en ese momento, México de 413, Brasil de 391 y Colombia un puntaje de 376. Lo que nos pone muy por debajo del contexto mundial en cuanto a aprendizaje de las matemáticas. Y en promedio hablamos de que 43 puntos de diferencia es un año completo de educación en matemáticas. En general, las escuelas o los colegios que presentan este examen son colegios públicos. ¿Y de dónde viene la idea de trabajar? Bueno, voy a pasar. Yo trabajo en el Colegio Los Nogales. El Colegio Los Nogales es considerado a hoy día el mejor colegio del país. Es un colegio que presenta exámenes internacionales como las pruebas MAP, lo que nos deja por encima de 80, más del percentil 80 a nivel mundial en estos exámenes, que son más o menos los mismos tipos de exámenes que presentan niños en la misma edad, 15 años, en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo bien el colegio en cuanto a las variables de educación y matemática, o variables de éxito en educación matemática, desde el punto de vista de la institución, que hace que los estudiantes que pasan una escolaridad completa, los estudiantes llegan al colegio de 4 o 5 años y salen del colegio hacia la universidad entre 17 y 18 años? Entonces, el colegio pertenece a algo llamado la Alianza Educativa. La Alianza Educativa es un grupo de tres colegios del país más una universidad que tienen a su cargo diferentes colegios públicos de la ciudad de Bogotá, donde generan apoyos hacia los colegios y les permiten tener el mismo tipo de educación o muy cercano en educación a lo que estos colegios tienen. Y otro proyecto del que el colegio hace parte es Aulas Sin Fronteras. No sé si conocemos un poquito de la geografía colombiana. El Chocó es costa pacífica nuestra y es el departamento más deprimido económicamente hablando de todo el país. El colegio en Aulas Sin Fronteras ha desarrollado desde el lenguaje, o sea, desde el español, metodologías específicas para cerrar esa brecha educativa en el caso del Chocó para 55 escuelas diferentes. De ahí salí mi idea de generar el mismo tipo de trabajo y de variables para hacer lo mismo en matemáticas, tanto para la Alianza Educativa como para Aulas Sin Fronteras. Entonces,
¿Cuál es el problema o el objetivo de esta investigación? Es localizar las variables de éxito que tiene el Colegio de los Nogales que hacen que el colegio lleve a estudiantes de 4 o 5 años hasta la edad de 14 o 15 años, donde pueden tener la misma rendimiento o mayor que la mayoría de los estudiantes en el mundo, y ver cómo esas variables se pueden adaptar a diferentes estratos socioeconómicos o distintas situaciones en escuelas de distintas sociedades. Entonces, ¿cuáles son las variables de éxito o qué es lo que hablamos de variables de éxito en, pues a este nivel? Las variables de éxito básicamente se miden por el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces vamos a mirar en la revisión literaria que se hizo desde el punto de vista de los estudiantes, desde qué pasa con los profesores para que haya variables de éxito y qué pasa desde la institución. Dentro de esta revisión literaria, ¿qué es lo que más encuentro? Encuentro que la mayoría de las revisiones o la mayoría de las investigaciones están dadas desde el punto de vista de los estudiantes. Podría decir que el 80% está desde el punto de vista de los estudiantes. ¿Qué hacen los estudiantes para ser exitosos? Un 20-25% profesores, ¿qué hace un profesor para que sus estudiantes sean exitosos? Y en solo un 5% más o menos las investigaciones se ven desde el punto de vista de la institución. Entonces, ¿qué encuentro dentro de las revisiones de los estudiantes? Dentro de las revisiones de los estudiantes encuentro que lo que primero se ve es desde qué variable de éxito tiene su competencia cognitiva. Medida desde pruebas de coeficiente intelectual, de habilidades, desde el punto de vista del ambiente en el que crece. ¿Qué motivaciones hay en los estudiantes? Intrínseca de cómo soy persistente, cómo trabajo mejor, extrínseca de cómo me apoyan tanto los profesores, mi familia y lo que puedo lograr si estudio, y tener percepciones de control sobre lo que estoy haciendo. Otra variable muy importante es el autoconcepto académico, que tiene que ver con qué tanto me creo yo que soy bueno para trabajar y para hacer matemáticas de una manera adecuada. Es tal vez uno de los más importantes. Las diferencias sociales, según el informe de la OCDE, dan cuenta de diferencias gigantescas entre la posibilidad de estar bien alimentados, bien acompañados, con padres en casa que apoyan el proceso educativo, a los niños que tienen dificultades grandes económicas y su rendimiento. Entonces es otra variable de parte de vista de los estudiantes. El entorno familiar es un apoyo muy grande por parte de las casas, donde se encuentra que los niños que encuentran apoyo y respaldo y los padres son exigentes con ellos, tienen mejor desempeño y menos posibilidad de deserción. Y uno que encontré que me pareció muy significativo es el nivel educativo de la madre. Pues hay que tener en cuenta, claro, el nivel educativo del padre, pero pues la madre es quien está normalmente acompañando la mayoría de procesos a sus hijos. Entonces es muy importante, entre más nivel educativo la madre, más posibilidades de éxito hay. Bueno, uno que no está ahí en la lista, pero que es importante también, es que dependiendo de los países de origen, se cree que hay hombres o mujeres por género es más hábil una persona para las matemáticas. Para mí fue sorprendente encontrar que, bueno, en Latinoamérica en general se cree que los hombres son más hábiles con las matemáticas, pero en un estudio hecho en Australia y Nueva Zelanda se creen mejores las mujeres en matemáticas, se siente que son mejores, más hábiles que los hombres. Desde el punto de vista de los profesores, ¿qué variables hacen que un estudiante sea exitoso según los estudios encontrados? La conexión que genera un profesor con su estudiante y la capacidad que tiene de transmitirle la importancia que va a tener o la utilidad que va a tener las matemáticas en su vida diaria o en su vida profesional. ¿Qué metodología de enseñanza utiliza? Si es una metodología desde el punto de vista de la memoria o si es una metodología en donde el estudiante desarrolla competencias para ser aplicadas. Y cómo la metodología de la evaluación también tiene mucho que ver en los desarrollos de las variables de éxito en los estudiantes cuando se sienten correctamente evaluados,
cuando no es punitivo, lo que, pues la evaluación no es algo punitivo, sino es algo para celebrar lo aprendido. Y muy importante, dependiendo del informe McKinsey, entre más nivel de preparación y acompañamiento tiene un docente, tiene un mejor nivel de éxito. Y algo que me sorprendió también fue encontrar que hay una variable muy, que a veces no tiene como mucho énfasis, pero entre más manejo de grupo tiene un profesor, tiende a tener estudiantes más exitosos. Desde el punto de vista de la institución, encontré solamente un par de informes. El informe McKinsey habla del proceso de selección de los de los profesores. Entonces, pues, ¿cuál es la selección y filtro de los docentes? ¿Cuál es la formación que tienen? ¿Y qué desarrollan, qué seguridad desarrollan los docentes y qué calidad tienen de trabajo? Desde la institución, pues la institución provee los horarios, el ambiente, selecciona los series, los libros, los materiales y también provee manejo de dificultades desde el área de psicología. Entonces, es como lo que la revisión literaria que he hecho. Para encontrar esto, ¿cuál es la metodología? Voy a funcionar bajo el concepto de investigación-acción en dos etapas. La primera sería encontrar los datos de las diferentes variables en el contexto del colegio, y en la etapa 2 es generar la propuesta de acción para ser incluida en escuela con diversos contextos socioeconómicos. Dentro de la etapa 1 está la revisión estadística de los datos de los estudiantes. Voy a hacer un análisis estadístico de qué es lo que ha pasado con los estudiantes que en este momento tienen 14, 15 años y están en lo que para nosotros es el octavo grado, que fueron los primeros estudiantes que presentan pruebas BADIC de psicología, que son pruebas de aptitud en grado jardín, que es 5 o 6 años, y lo presentan en el año 2010. Hay un seguimiento de exámenes estandarizados internacionales, como el Iowa y el MAP, que nos permiten hacer comparaciones en cómo ha sido el proceso de evolución de estos estudiantes. Este es un grupo de, en este momento, 64 estudiantes. También incluido dentro de esta investigación, evaluaciones, qué estudiantes hacen evaluaciones desde el Departamento de Psicología, tanto generales como específicas para estudiantes con dificultad. Esto incluiría entrevistar profes, psicólogos del colegio, los tutores y los coordinadores de área, tanto actuales como anteriores. Y para la etapa 2, tendríamos que hacer una revisión de la metodología de la enseñanza de los colegios asociados, como hablamos de la alianza educativa, para decir cuáles de las variables encontradas son posibles de adaptar en este contexto. La idea sería, así felizmente, que si funcionara sobre uno de los colegios de la alianza educativa, poderlo escalar a muchos más de los colegios que tenemos en este momento. Y por ahora esto es lo que tengo para presentarles y para mostrarles. Muy bien, Luz Marina, muchas gracias. Vamos ahora a dar paso a algunos comentarios, sugerencias, preguntas de nuestros colegas. ¿Un minuto? Sí, Gabriela. Sí. Bueno, gracias, Luz Marina. Yo quiero entender que tú estás partiendo de un hecho, que el colegio X, un colegio particular, es exitoso. Sí. Ya desde ahí eso me conflictó un montón para una investigación doctoral, porque exitoso, pues me parece que lo estás tomando con los estándares de evaluaciones internacionales que a las que este colegio se somete, sí. y sale bien, pero son finalmente evaluaciones entonces de internacionales. Entonces, de pronto digo, pues es exitoso en ese contexto, y si yo contrasto con precisamente toda esta revisión que tú hiciste sobre lo que la literatura especializada menciona acerca de lo que es el éxito, pues ahí veo un contraste que digo, pues yo no sé si bajo otros criterios seguirá siendo exitoso. Entonces, eso me conflictúa un montón como base de una tesis doctoral, porque viene una pregunta muy pragmática. ¿Por qué el que ese colegio sea exitoso
lo voy a decir así, suena feo, pero voy a tratar de matizarlo. ¿Por qué a mí, investigadora mexicana de la Ciudad de México, me va a importar que ese colegio colombiano sea exitoso? O sea, ¿qué, entonces, ¿y por qué es importante esto? Pues porque tú vas a, es una investigación doctoral en la que yo entiendo que uno no trabaja para una institución, o sea, no es que el estudio te lo haya pedido una institución, no. Es una investigación doctoral que debe aportar a un campo disciplinar. Entonces, desde ahí, si me paro en el campo disciplinar, ¿qué aporto yo estudiando a una institución particular, privada además? O sea, y no es un sistema educativo, sino es una institución privada. ¿En qué aporto a la disciplina? ¿En qué aporto a la comunidad educativa colombiana y latinoamericana en general o mundial? O sea, si pensamos que no le estás haciendo un estudio a la escuela, sino es a la disciplina. Entonces, ¿cómo hacer esos tránsitos? ¿Cómo lograr que, ok, ese es el contexto en el que yo voy a trabajar? De acuerdo, pero fíjate el fuerte supuesto en el del cual estás partiendo, considerar una institución privada exitosa, y ya desde ahí es cuestionable como una investigación doctoral. Entonces me preocupa que avances sobre un supuesto que de entrada es un poco incierto, porque además después, fíjate lo que estás planteando, considerando que son exitosos, yo lo voy a adaptar a, y digo, úchatelas, y si resulta que no era tan exitoso para otros estándares, para otras medidas, comparándolo con lo que tú misma ya averiguaste. Entonces, no sé si estás partiendo de un supuesto un poco cuestionable o si van a lograr hacerlo trascender hacia una investigación en un campo disciplinar. Esa sería mi observación por ahorita, pero no sé si tú lo percibas. Ok. Pues un momento, organizo mis ideas. Me baso en decir que el colegio es exitoso no solamente por las pruebas internacionales, sino por las pruebas internas del país, donde también rankea como el mejor colegio en matemáticas. Teniendo, cuando llegan a jardín, niños con una dispersión de habilidades muy grande, se logra a través de lo que se hace en el colegio llegar a que los niños todos tengan un rendimiento superior en el colegio. Y también basándome en que siendo responsables de aportarle a la sociedad y que el colegio siempre ha estado del lado de ese trabajo, como lo comenté, el trabajo funciona desde el punto de vista de la lengua y yo quiero hacer lo mismo que se pudo hacer desde el concepto de lenguaje sobre el área de matemáticas y cómo se enseña matemáticas en el colegio y cómo esto se puede adaptar o proyectar sobre colegios de otros contextos socioeconómicos. No sé si respondo, esa es su pregunta. Sí, a lo mejor habría que trabajar un poco en afinar ese supuesto, porque, pues sí, o sea, de pronto pienso en un colegio élite, y que de repente digo, incluso para la realidad del Chocó misma, digo, no sé, pero dejando de lado el contexto colombiano, pienso en nuestra realidad latinoamericana. Digo, aquí en México igual es como si yo quisiera estudiar el caso de éxito de la Universidad Ibero. O sea, diría, eso es una cosita así comparado con nuestra problemática nacional. Pero bueno, a lo mejor habría que lograr ese énfasis hacia allá. Pero bueno, te queda una tarea importante pendiente para... Sí. Mostrar la relevancia de tu investigación doctoral, eso es lo que yo diría. Muy bien. ¿Alguien más tiene? ¿Mari? El primero. Perdón, el primero. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, me quedo quieta para. Doctora Gabriela, no me la deja ver. Sí, tú muévete mejor. Anda, sí, perfecto. Bueno, soy colombiano y docente de secundaria en
en provincia también, en Yopal, de pronto seas Yopal Casanare, y precisamente soy el colegio público donde pertenezco, ranquea los mejores resultados en pruebas saber públicos, ¿sí? Uh-huh. Hace 2 años la rectora fue citada por la Contraloría para que mostrara qué hacía diferente frente a las demás instituciones, y pues hubo la preocupación porque no supo responder qué era lo que hacía que los resultados fueran mejores, como para querer mostrar eso que tú quieres, y es que qué elementos institucionales se pueden replicar. Y en el momento del diálogo con los docentes, pues sale a colación que efectivamente el contexto socioeconómico influye bastante, porque pues los niños que se atienden en la institución donde yo laboro son niños y jóvenes de hogares donde la mayoría de padres son un nivel educativo, digamos, son profesionales, y además tienen otros, digamos, elementos, acompañamiento en tareas, y también pues digamos un poco los viajes y muchos aspectos que también ahí están detrás de esa parte exitosa. O sea, finalmente concluía en el diálogo con la rectora, decía, con nosotros los niños tienen cierta más probabilidad de ser, digamos, exitosos en términos académicos. Y otro elemento es, digamos, desde la legislación colombiana, el aspecto del modelo pedagógico, ¿no? La autonomía que tiene cada institución, y bueno, en general creo que es como ese modelo pedagógico, cuál es ese norte institucional que es el que marca la trayectoria, porque muy difícilmente se puede adaptar ese modelo pedagógico de pronto en un contexto urbano a un contexto rural, más como lo mencionas, de pronto aún como conocí las precariedades de la región chocuana, ¿sí? De la parte. Entonces, pues son, digamos, elementos que sí influyen. Lo institucional poco está tocado. Hay un trabajo de profesor Bogoya, que fue director del IFES del 2010, y él muestra ahí que efectivamente hay unos elementos institucionales que no se tienen en cuenta, como por ejemplo la misma contacto del rector con los estudiantes, que a veces eso pasa desapercibido, pero para muchos estudiantes es interesante que el rector se acerque y les pregunte cómo está, porque a veces lo ven como alguien allá un poco aislado en una oficina poco asequible. Cómo está la parte administrativa también, en términos de secretaría, tesorería, coordinación, elementos que ahí están, digamos, que tú mencionas, que considero que son institucionales, como los estás planteando, ¿sí? ¿Qué hacen que funcione la institución? Y un poco también pues la parte de los espacios, ¿no? Las condiciones, de aulas de pronto especializadas, otros elementos que también ahí influyen. Pero pues interesante trabajo, pero pues consideraría, pues yo lo hago, mi postura desde el colegio público, donde atiende uno pues otras condiciones, niños a veces con hambre, el aspecto de la atención de los padres, digamos, el descuido, los hogares un poco disfuncionales, ¿no? En cuanto a que son, la mayoría ahora encuentran una particularidad, y casi más de la mitad, ahora que tomo los datos a comienzos de este año, la mitad, por ejemplo, de los estudiantes que tengo en mi grado, que tenía era director, vienen de hogares donde ya no viven sino con un solo, o han vivido con un solo padre, o sea, casi siempre con la mamá o con el papá, o con la abuelita, ¿no? Son aspectos también que influyen bastante en ese éxito escolar de los niños, sobre todo en el área de matemáticas. Gracias, ese pequeño aporte. Ok, tengo un comentario al respecto. Hablando de la alianza educativa, el colegio está asociado con otros dos colegios, más la Universidad de los Andes, y tienen el programa de alianza educativa donde se manejan 11 colegios en este momento y 20 colegios más entran para el próximo año escolar. En un acompañamiento desde el punto de vista de la educación, el Colegio Distrital La Giralda, que queda en USME, no sé si ubicas el contexto en Bogotá de lo que es USME, sí, claro. Es estrato 1, es como, no sé cómo decirlo para que los compañeros mexicanos me comprendan qué nivel es. Sí, conocemos esos estratos. Sí, es un colegio que
pasó de estar muy abajo académicamente en las pruebas SABER, que es como manejamos en Colombia la estratificación de los colegios, a estar en nivel muy alto o a más, en un lapso de 3 años, acompañado por la Alianza Educativa, y cada uno de los colegios que ha ido entrando en el programa ha comenzado a subir sus estándares académicos. Y el acompañamiento que viene del colegio en este momento es desde el lenguaje, y la idea es que lo podamos acompañar también desde las matemáticas, y por eso el comentario de cerrar la brecha en la educación. Pero a profesores, lo que digamos atacan o atienden directamente es la, digamos, la formación de la formación del profesor, o qué elementos atiende el programa. Además de la formación del profesor, se forman psicólogos que atiendan diferentes problemas como hiperactividad, falta de atención, se llama función ejecutiva. Ese tipo de entrenamiento también se da hacia los psicólogos, y a cómo se les hace seguimiento y cómo se programan ayudas académicas extraescolares proveídas también por los colegios distritales de la Alianza. Ok. ¿Alguien más quisiera? ¿Sí? Bueno, Luz Marina, yo también coincido con los comentarios de la doctora Gaby y de Wilfredo, y me quedo pensando, para medir el éxito te estás yendo a un extremo muy positivo, ¿no? Pero además tu concepción de éxito es porque están bien puntuados en pruebas internacionales, pero ¿qué tal que conceptualices de otra manera el éxito, ¿no? Y solo te centres en el aprendizaje, que el estudiante comprenda las matemáticas o que sepa matemáticas, uh-huh. Y tú misma haces tu propio criterio de éxito, y entonces puedes tomar no un solo, ahí puedes jugar con tus casos, estás tomando u otros más, o por ejemplo jugar con el estrato, puede haber un caso exitoso en una escuela pública y un caso exitoso como lo planteas. ¿Por qué? Porque yo estaba imaginando tus resultados. Que encuentras que la variable de éxito depende de lo económico, ¿no? O que tenga acceso a libros. Si quieres replicar ese modelo en un estrato que no va a tener acceso a libros, para ti va a ser difícil. Exactamente. Entonces juega con algo que sea más fácil de manipular. Por ejemplo, que es si una variable fuera la capacitación del profesor, yo creo que eso no influye mucho en que mucho económico, ¿no? Porque puedes decir, puedes conseguir formas, ¿no? Yo creo que la clave está en que definas qué es éxito y tus casos. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Pero a mí se me hace muy interesante preguntarte cuáles son las variables de éxito, ¿no? Que casi no, muy poca gente se lo pregunta, y tiene sentido preguntárselo, porque entonces sabes qué hacer para que el aprendizaje. Pero bueno, vas empezando y yo estoy segura que pues, va a salir adelante el trabajo. Muchas gracias por la exposición. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿No? Yo le podría hacer. Ok. Hola, Luz Marina. Hola, Benilde. Pues estaba pensando que también depende del marco teórico que tú consideres. Pero yo decía, de entrada, por ejemplo, la TAD, como tiene una relación con la institución en juego siempre, que tú analices la actividad matemática de los estudiantes, de los profesores, ahí, o sea, de entrada sería como muy difícil decir que eso es exportable, porque la teoría dice, ¿no?, que las condiciones y restricciones institucionales son determinantes en la actividad matemática de sus sujetos, en este caso serían estudiantes y profesores. Entonces como que te daría como la respuesta, ¿no? Si tú analizas las restricciones y las condiciones, puedes dar cuenta de qué es lo que está influyendo en la actividad matemática. Okay. Y ahí sí podrías dar cuenta de qué es lo que hace que ahí la actividad es como es y caracterizarla, digamos. Y sería interesante. Pero habría que quitar la palabra éxito, pues porque más bien tú quieres caracterizar la actividad, no dices de entrada cómo es, sino que te preguntas cuáles son las condiciones y restricciones que determinan la actividad matemática de esos estudiantes y profesores. Ok. Y exportable, pues, ¿no? Pero puedes, como, tus mismos resultados, también ya sería metodología,
O sea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la metodología que tú utilices es generalizable para estudiar otras instituciones o para considerar condiciones que pueden aparecer en otras o restricciones parecidas? Es decir, como que tendrías unas variables que te permitirían comparar, pero no es, o sea, exportables como... De hecho, me parece que hay reflexiones muy interesantes en torno a la reproducibilidad de situaciones que te podrían... dar elementos para la reflexión. Yo te recomiendo un artículo de Michel Artig que aparece en la revista Educación Matemática. Me parece que es 2018, si no me equivoco es agosto de 2018. Ok. Donde ella hace una reflexión sobre la reproducibilidad, digamos recientemente. Y muestra pues cómo hay elementos en juego que uno tiene que considerar si es que quiere hablar de eso. Pero de hecho la teoría de situaciones ha mostrado que la fuerza está en la metodología, digamos, pero no en suponer que una situación por ser sólida puede ser exportable a cualquier institución, justamente por la dimensión institucional. Ok. Y es porque no puede contra esa dimensión, no depende de la situación didáctica. Entonces me parece que ahí tienes como elementos que podrían ayudarte a enmarcar, porque yo creo que a lo mejor lo que estás buscando no es exactamente lo que nos dice, o sea, como con estas palabras, porque no te va a costar mucho trabajo, pero que si hay elementos que si tú vas como considerando otro marco o bien otras variables, otras reflexiones, puedes ir como definiendo, delimitando. Ok. Muchas gracias. Ok, Luz, voy a hacerte unos comentarios. Ok. Tu investigación me parece muy propositiva en el sentido de que ves que algo funciona en una institución y tú quisieras que funcionara también en otra institución. Eso es muy bonito desde el punto de vista... de esa preocupación que tenemos como docentes, que queremos que mejorar el aprendizaje, mejorar muchas cosas, sobre todo en contextos difíciles, ¿no? Sin embargo, hay varias cuestiones que tienes que pensar. Imaginemos, por ejemplo, que encuentras esas variables, ya sea que te enfoques en el estudio, en las variables que tienen que ver con los estudiantes, en las variables que tienen que ver con los profesores o en las variables que tienen que ver con la institución, que son las tres dimensiones que encontraste en la literatura, si mal no entendí. Sí, señora. Entonces, me parece que lo que te va a costar, o no sé cómo lo tengas pensado, y que se va a salir posiblemente de control, es replicar esas variables en la otra institución, porque van a intervenir factores que no dependen de ti. Yo no sé cuál sea tu estatus en la otra escuela, en la, digamos, que está clasificada con el estrato 1, o no sé, la que quieres, digamos, llevar esas variables. O sea, si tú tienes pensado, lo de menos es explorar, es que tu investigación tiene un tanto de un estudio exploratorio y etnográfico, con un, no sé cuál sea tu papel, si es de observador, participante o no participante, que eso aclararía también algunas cosas. Entonces, yo no sé, tú eres docente de la institución en la que quieres replicar, por así llamarlo, las variables que encuentres de exitosas en el colegio de los Nogales. Tú eres docente, sí, en los dos. Yo soy docente de los Nogales y capacitadora de profesores de la Alianza Educativa. Ok, tú eres capacitadora de profesores y acá eres docente. Sí. Ok, entonces tú juegas un papel muy importante en esta investigación. Y desde mi punto de vista, tu papel va a ser un observador participante. Ajá. Entonces,
no te metas con el control de los estudiantes ni de la institución, como te decía Mari. Creo que si sigues adelante, puedes encontrar, puedes llegar a algo interesante, pero desde el punto de vista del profesor. Ajá. Tú, por ejemplo, eres docente de los Nogales y tú sabes qué hacen ustedes ahí que no hacen acá en la otra institución donde eres capacitadora de profesores. Entonces, en el mejor de los casos, fíjate, es que el escenario va para más. Una cosa te va a ir llevando a la otra y ahí es donde tú tienes que ir viendo todo lo que te espera. Supongamos que dices, es que acá reciben cursos cada 15 días. Ok, voy al otro contexto y les doy esos cursos cada 15 días. Entonces, para tú ver si esa variable fue exitosa en el otro contexto, vas a tener que medir. Vas a tener que medir ese éxito. Y para medir ese éxito, como partes de un éxito que tiene que ver con evaluaciones internacionales y nacionales, vas a tener que compararlas con esas mismas evaluaciones el colegio. Entonces te tienes que esperar a que esas evaluaciones den lugar, porque tú no tienes el control de aplicar esas evaluaciones. En resumen, creo que sí tienes que reflexionar tu investigación en el sentido de acotarla, de enmarcarla en algo más internacional, porque lo que te planteas tiene múltiples factores que no vas a poder controlar. Y que esto lo que puede llevarte es a que te topes con cosas que detengan el desarrollo de tu investigación en el camino, y que tengas que estar retrocediendo, y eso te va a tomar tiempo y va a afectar en el desarrollo de tu investigación. Eso es lo que yo percibo. Sí. Entonces, es cuestión de reflexionarlo ya, por supuesto, con tu director de tesis. Muchas gracias. Ok, bueno, Luz, pues cerramos esta sesión de matutina contigo. Esperamos pues que estas comentarios te sean de utilidad y deseamos que avances con éxito el desarrollo de tu investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Estén bien. Adiós. Adiós.